buenísimo porque vamos a estar con la Mona Jiménez. ¡Qué lindo! Vicky le está haciendo un homenaje a la Mona. Al show que va a dar gratuito el 29 de mayo en el Obelisco. Así que de todo con la Mona hablaremos. Lo amamos a la Mona. ¿Viste, Vicky? Está preciosa. Vicky, te han dejado muy linda. ¿Quién se ha tomado todo el vino, Juario? Está también la señora Luisa, muy linda. El señor Augustito Tellas, que veníamos hablando de música, me dispersé. Paola, que está preciosa. Buenas tardes. Y hablando de todo un poco en un rato, la alegría junto a la Mona, pero ahora lo presentamos a Paulo Kaplan, que está en móvil porque vamos a tocar el tema del día, Paulito. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo te les queremos? Les voy a contar, si les parece. Sí. Igualmente un placer estar acá. Les voy a contar algo que está ocurriendo hoy en La Plata, en la ciudad de La Plata, en la zona sur. El barrio se llama Villa Elvira. Y se asemeja a otros hechos que más adelante les voy a contar detalles, porque esto no es nuevo. Cada vez que ocurre genera mucho temor. 7:96, zona sur de La Plata, barrio Villa Elvira. Una señora se levantó temprano, fue a una parada de colectivo en ese lugar, esperando el colectivo para ir a trabajar. Ahí fue atacada por un hombre que lo describe de unos 40 años aproximadamente. Ella pensó que era un robo. Le intenta dar incluso algunos elementos que tenía, pero este delincuente la agarra, la arrastra con una evidente intención de agresión sexual, de violación. Es lo que se da cuenta, porque no quería las cosas. Quería atacarla, la arrastra, la golpea. Justo pasa un vehículo, ella pide ayuda, la ayuda, logra zafar del violador. Pero el violador logra escapar. Y hay todo un barrio movilizado, sumado, ¿es así, Augusto? Sí, el barrio movilizado totalmente. Y además, la policía que está buscando este tipo tan misterioso, no quedó registro de cámaras de seguridad en el lugar del hecho, lo están buscando por cámaras alrededor del lugar donde pasó esto, ahí en 7:96, con la descripción que da la víctima. Sí. Esta mujer que logró zafarse gracias a que apareció fortuitamente un conductor que empezó a gritarle a este hombre y lo puso en fuga. Así como apareció de la nada este violador, apareció de la nada también este ángel salvador, ¿no? Que esta mujer todavía no sabe quién es. Así es, Paulo. Ever está en el lugar de los hechos. Estamos ahora tomando contacto con Ever. Pero buenas tardes, acá estamos. Ustedes están viendo ahora la parada del colectivo, lo que es calle 7:96, y un barrio totalmente preocupado por esta situación. Porque a Norma, con quien vamos a hablar ahora, intentaron abusar y esta persona ya tiene varias denuncias según lo que le dijeron a Norma cuando fue a la comisaría. En este lugar, Norma estaba esperando el colectivo, pero después empezaron... después alguien la agarró desde atrás, pasó una moto ahora. Alguien la agarra de atrás y la arrastra literalmente por acá, Vero. Una locura, estamos hablando del domingo 22 de mayo, 8 de la mañana, plena luz del día, con una zona muy transitada como lo que vemos, Paulo y Augustito. Un lugar que, digamos, una locura, ¿no? Que ocurran este tipo de cosas, que alguien tenga esta impunidad. Pero recién dijo... Que frecuentaban estos abusos ahí en ese lugar, cuando fue a hacer la denuncia. Sí, Ever. Ese es el tema. Son varias denuncias. Es la que investiga la fiscalía de la doctora Bravo. Está la policía, la octava, en la comisaría de jurisdicción que están trabajando. No sería el único hecho. Pero además, después les voy a contar algunos datos más. La descripción que hace la víctima habla de un estilo de ataque que a lo largo de la historia se ha repetido y mucho. Y saben los investigadores, cuando hay alguien que empieza a merodear una zona en particular, con una característica de ataque en particular, básicamente en paradas de colectivos, es alguien que sabe hacerlo y lo ha hecho varias veces. Claro. Y es un peligro. Exactamente, porque en cualquier momento hablamos te puede de serialidad. Matar. Exacto. Ever, estamos con vos. Uh-huh. Pero y este acosador, abusador, está por la zona y donde está mostrando Guille, que ya vamos a tratar de ingresar al lugar, es a donde la arrastran y después la terminan soltando porque aparece un hombre, un automovilista que empieza a tocar bocina y este abusador la suelta y Norma trata de salir hacia la calle. Ahora vamos a hablar con ella, vamos a tratar de cruzar esta avenida y hablar con Norma.
como les cuento, ella cuando fue a hacer la denuncia, le dije, un momentito por favor, cuidado, le dijeron Ever. Que había otras denuncias más en el mismo lugar, sí. Acá, en esta esquina. O Norma, sea, hay más víctimas de este sujeto. Esto pasó el domingo. Hay más víctimas, exacto, pero esto pasó el domingo, vos estabas acá, sí. Donde estás ahora, de espalda. Sí, sí. Y te agarran de atrás y te llevan para allá. Sí, esto ocurrió el domingo entre las 8:15, 8:30 de la mañana. Yo vine a tomar el micro para ir a trabajar. Yo cuido a adultos mayores. Bueno, estaba esperando el micro justo en esta esquina. Como verán, hay un micro que va para allá, para 96 y otro por 7. Es el lugar donde más rápido podemos tomar un micro, ¿no? Porque tenemos de los dos lados. Y estaba yo sola, había mucha neblina. Por ahí veo un masculino que se para al costado mío. Nunca mostró la cara, siempre de espalda. Y pensé que era uno más que venía a esperar el micro. Con las dos manos en el bolsillo, siempre de espalda. Lo único que pude ver que tenía pantalón gris y zapatilla gris. Y una campera con capucha gris. Y la cara nunca lo pude ver. Bueno, en eso que... Atino a mirar así para ver si venía el micro, porque la neblina no se veía nada. Me toma de atrás, muy fuerte, que hasta hoy me duele toda la garganta. Me apretó muy fuerte. Y me agarra del pelo, me toma así del pelo y me empuja para abajo sobre el pecho de él. Sí. Siempre sobre el pecho de él, ahí me tuvo siempre. Siempre para acá, en el pecho. Y yo hacía fuerza para poder ver la cara y no me dejaba porque me tiraba más fuerte del pelo y me empujaba para abajo. Me hizo cruzar las 7. Así, o sea, Norma, estás contando algo espantoso. Gracias por tu testimonio, es muy valioso. Nuestra intención no es revictimizarte, sino claramente es que se investigue quién es este sujeto porque puede haber, y de hecho vos contás que cuando fuiste a hacer la denuncia hay más víctimas de este sujeto. Así es. Así es, Vero. Sí, me dijeron que ya tiene varias denuncias, sí. Que prácticamente lo tienen identificado. Ah, no sé qué están esperando, bueno, sí. Que no hacen nada. Veo que acá hay una cámara, dijeron que no hay cámaras, claro. Y acá hay una, o sea, que justamente que chequear, enfocaría sí, muy bien. Si grabó ese momento, si ¿no? funciona también 22 esa de cámara. Mayo, 8 de la mañana. ¿Cómo pudiste zafar vos? Ahí él te cruza, bueno, entonces te cruza con la intención de llevarte como sí, todo ese descampado, esos yuyos, esas malezas, ¿no? Sí, infiero. Sí, sí. ¿Qué te lleva? De los pelos, cruza, ¿no? Me cruza acá este portón, esta portadita sí. Chiquita. Sí. Acá yo me caigo. Acá yo me caigo, me agarra del pelo y me arrastra, me sigue arrastrando por qué el camino. Locura. No sé, unos cuantos metros, si querés seguimos, así te cuento dónde. Sí, sí. Si va más dónde allá, después se tiró no te él, ve más aparentemente... no te claro, ve más nadie. Eso que dice Augusto es real, ¿no? Exacto. Era el típico, ¿te acordás cuando te decían cuando eras chica, alejate de los descampados? Sí, sí. ¿Y te decía algo? Bueno, acá se tiró él y me tiró arriba, siempre apretándome de la garganta y del, ay, agarrándome ay, de los favor. Pelos. Se tiró y me tiró arriba de él. Cuando se quedó silencio, que no pasó más ningún auto, se levantó, me pateó, me volvió a sacar al camino, siempre de los pelos, nunca me Dios soltó mío. Y me arrastró boca abajo. Me arrastró, no sé, creo que 5 metros más. Claro, quería llevarlo donde sí, había más maleza. Acá. Sí, donde nadie viera. Donde nadie viera el hecho. Más o menos acá, y hay una casa... Lo que pasa es que hay una casa acá. Hay una obra en construcción al fondo, ¿no? Y la dejaron... Claro. Sí, y estaba semi-abandonada. Claro, su intención última sería llevarla ahí, seguramente. Son esos típicos lugares que me imagino que... Viste que siempre te dice tu vieja cuando sos chico, alejate, cuando sos chico, cuando sos chica, alejate de los descampados, alejate de las obras en construcción, y este tipo... Sacó el manual, ¿no? Porque la estaba llevando para ese estudiado lugar. Pero lugar, se dice que es sabía. Habitual estos hechos ahí. Es que, tomamos contacto con Paulo, que tiene algo para agregar, y volvemos a vos, Ever. Sí, Paulo. Sí, hay una investigación. Tengo entendido que está trabajando la gente de la Comisaría Octava, que también se sumaron detectives de la DDI de La Plata, la UFI 7, la que interviene, la doctora Virginia Bravo. Es una fiscal que sabe muchísimo de este tipo de investigaciones. El tema es que lo agarren... Y rápido, claro, sí. Porque evidentemente sabe actuar. Hay cámaras de seguridad, pero no cámaras que registraron el momento del hecho. Ajá. Pasaría lo mismo con otros hechos denunciados. Es una mecánica de ataque. Evidentemente es de la zona, es lo que creen los investigadores. Sabe cómo actuar, sabe el lugar a elegir, porque no hay una cámara que está registrando exactamente el momento que lo pueda identificar.
va eligiendo víctimas. Claro, sale de cacería, repito, podemos decir, Paulo. Sí, sale de cacería. Es un comportamiento bastante habitual en este tipo de delincuentes. Un datito nomás, esto es casi anecdótico. En la historia penal argentina hay el mayor violador y asesino serial, nunca fue descubierto. Y actuaba en lo que es el circuito norte, Avenida Libertador, sí. Avenida Maipú, Vicente López, San Isidro, en las paradas de los colectivos. A lo largo de la historia, esta mecánica de ataque en la Argentina se repite. Cada vez que ocurre un hecho de esto, se encienden todas las alertas porque se empieza a mover el violador y sigue atacando. Claro, y si con no total impunidad tiempo, hay que agarrarlo a tiempo. Termina con uno, claro. Termina en homicidio. Ever, por eso vos. Es importante que lo agarren cuanto antes. Así es. Ever. Vero, acá la situación es la siguiente. Después que le atacan a Norma, el sujeto se va hacia otro lugar, que es un barrio. Ahora le vamos a preguntar. Quédate acá, Normita, pero quiero que vean esto lo que es, porque la intención... Era llevarla ahí. Estaba relatando Norma. Claro. Era llevarla a este lugar... que es una casa que estaba en construcción, se ve que ahora está sí, medio abandonada. Y lo que nos decían otros vecinos, que acá lo que utilizan es para descartar cosas. De hecho, habían encontrado una moto acá en este lugar. Miedo. Una Estamos moto con Ever en Villa Elvira, esta Norma, la protagonista, la víctima de este intento de abuso sexual. Hay un depredador en la zona, sale de cacería, busca víctimas en las paradas de colectivo. Cuando... Norma fue a hacer la denuncia, lamentablemente descubrió que hay otras denunciantes, ¿no? Entonces la idea es que prontamente atrapen a este sujeto. Y Ever está en el sitio donde finalmente él quería llevar la Norma para abusar de ella. No, si la llegaba a llevar hasta ahí... La podía matarla, ¿no? No se ve prácticamente desde ahí la parada del colectivo, no te ven directamente. No. ¿Se sabe la edad de esta persona? Mirá, si es mayor de edad, menor de edad. Ella lo describe como una persona de 40 años aproximadamente. Exacto, sí. Miralo, ustedes pueden ver acá, nosotros estuvimos allá cuando salimos del móvil, donde vienen estas señoras terrible, que también están pidiendo que esto se solucione, piden justicia, a una de ellas le han robado. Y lo que les decía, para el otro, después que lo atacan a Norma, se va hacia el otro lado, que es una zona que también sigue el descampado. Por eso es que están tratando de identificar y de localizarlo. Y lo que afirman es que es de acá nomás, del barrio. Sin duda. Conoce, que tiene que conocer, ¿no, la zona y conoce dónde ataca. ¿Por qué es esa la acción, Ever? ¿Por qué se va el tipo? ¿Quién no la rescata ella? Norma? Entendimos en un principio que la rescata algún vecino o algún vecino escucha algo, ¿no? Un vehículo que para y empieza a gritar y a tocar bocina. Y entonces, en esa alerta, el hombre escapa. Ahí es donde escapa. Lo pone en fuga. Claro. A ver, ¿el hombre empezó a tocar bocina, Norma? Claro, el hombre empezó a tocar bocina cuando vio que ya se levantó del pasto nuevamente conmigo y me siguió arrastrando los pelos. Un hombre desesperado empezó a tocar bocina y después tocó bocina el auto de atrás y así se hizo un ruido claro, de eso te salvó, terrible. Claramente. Entonces se asustó aparentemente y me soltó y salió corriendo para adentro, para Hay lado del campo. Muchos testigos. Y fue el hombre que me salvó. Qué suerte. Ay. ¿Llegaste a verlo, claro, hablar él con él, es el él, testigo, Norma? Pero yo por el momento no sé ni cómo se llama, sé que vive a 3-4 cuadras de mi casa en una maderera, es creo que uno de los dueños. El día que él fue a buscarme en mi casa yo no estuve porque como estoy en tratamiento psicológico fui a ver a mi psicóloga. Tu ángel guardián este hombre, ¿eh? Nada. ¿Cómo te salvó? Sí, la verdad que si no fuera por él, yo estaría muerta. Porque fue terrible ese momento. Pensé que me mataba, sinceramente. Sí. Me dolía mucho el cuello, parece que me iba a arrancar la cabeza, por Dios. Terrible, Norma. No, no se puede vivir así. No veía a nadie, no podía gritar. Claro, decís me que... Me quedé sin voz, no podía gritar, no podía nada, me quedé paralizada. Que también era un día que contabas de neblina, de poca visualización, ¿no? También él habrá mucha abusado neblina, de esa situación. Era terrible. La verdad que pensé lo peor. Pensé lo peor. Yo lo único que quiero es que lo agarren cuanto antes. Y sí, claramente, ¿no? Porque tengo mucho miedo para ir a trabajar. Y necesito ir a trabajar. Y
Y sí, sin duda, me hace acordar. Pero yo salgo de mi sos casa una mujer con mucho trabajadora miedo. Que sale con miedo, que se enfrenta, ¿no?, a los avatares de estos tipos, ni hablar, ¿no?, lo que también de llegar a tu trabajo, ir temprano, ir a cuidar a gente mayor, ¿no? Me hizo acordar lamentablemente al otro episodio donde la chica que se salvó de milagro, sí, la que le tiraron la mataron, la que mataron también, ¿no? Sí. El otro señor se había salvado en un geriátrico, ¿no?, volviendo de altas horas, sí, 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 no, porque de Norma tiene que volver a la parada, claro, a la misma hora, digamos. Exactamente. Está en un estado de indefensión total. Sí, Evelyn. Y me da miedo, la verdad que me da miedo, sí, ir a esperar en no mi casa. Para menos, claro. Sí, mi amor. Sí, sí. El vecino, acá hay vecinos, salieron, dijeron algo. Nada, nada. Sí, por ahí escucharon algo. A ver, quédate por acá, Norma, o si vení, si mientras querés. Se traslada, acá Evelyn, vecino, Paulo quería agregar no algo siquiera también. Sí, y preguntarle también a Norma, que seguramente habló en la comisaría, está pasando algún dato. Y además es coincidente con la edad del atacante. Norma dice, vio a un hombre de unos 40 aproximadamente. Años. Aproximadamente 40 años, sí. Claro, cuesta creer que sea el primer ataque. ¿Puede ser que estén buscando o entre en la línea de sospechosos algún expresidiario con delitos similares? Más aún teniendo en cuenta que en el barrio Villa Elvira está una de las cárceles más importantes de La Plata, que la unidad penal 8, creo que es la cárcel de La Plata, de Villa Elvira. ¿Le hablaron de un expresidiario o esa información no se la pasaron a Norma? No sé si Norma está escuchando, ahora le transmitimos esto, pero lamentablemente iría en la misma línea, ¿no?, de otros delitos. Digo, el preso que sale, claro, después de cumplir la condena y vuelve a reincidir, sobre todo los delitos de índole sexual, la rehabilitación es nula, ¿no?, y la reincidencia es en un 100%. El domingo. ¿Con quién está? Claramente. Con un vecino. Claramente. Del domingo. Esto es un vecino, pero... Sí. Vi en el Facebook, pero sí. no escuché nada. ¿Escuchaste? La verdad que no. Siempre solo escuchaba porque siempre roban ahí o... En este paso. Sí, es muy inseguro, claro, ahí. Y roban. Sí, sí. Que, ¿Se vive mucha inseguridad? Lástima. Muy inseguro toda esta zona. Sí, porque no hay nada acá. Vos vas a tomar el micro ahí, claro, y, claro, y puede, claro, pasar cualquier cosa. Vos desde acá observás cosas que... Sí, que robos. Sí, sí, sí. Robos en moto. Claro. Y ese descampado es propicio también, ¿no?, para el delito. Pienso en el que vive ahí, sí, ¿no?, sí, tal cual, con esas construcciones abandonadas. El descampado lo utilizan para descartar cosas robadas. Sí, 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 todo. ¿Y de acá hacia dónde cruza? Porque este abusador cruzó hacia el otro lado. Allá hay un camino acá que te vas para 96, sí, y para 97. Y si no, si vas para allá está el campo. Claro, claro. Por lo general, cuando yo una vez vi que robaron, se metió corriendo y se van hasta el arroyo y ahí cruzan para aquel lado. Para el otro lado, digamos, es una vía de escape también. Allá, sí. Claro. Pero no sabría decirte lo de ese día porque... De ese día. No escuché nada. Bien. Bueno, y agradecemos el testimonio. Ahí vamos a volver con y Norma. Y preguntarle gracias, a Norma, señora, esto que decía Paulo, ¿no?, en cuanto a los patrones de conducta, sí, o la serialidad. Aparentemente habría en la mira alguien que cumplió una condena por delitos similares, ¿no? Y siempre hay reincidencia, claro, a ver, en este tipo de delito. A ver. ¿Qué te dijeron, Normita, cuando fuiste a hacer la denuncia? ¿Algo, Norma? Sí. No, lo que me dijeron fue que anda rondando en esta zona, sí, que tiene varias denuncias y que prácticamente lo tendrían identificado. Eso fue lo que me dijo el oficial. ¿Y por qué no lo van a buscar? ¿Y el prácticamente qué sería? Entonces, ¿no?, yo le di... Claro. Y no sé, por eso yo le dije, ¿qué están esperando? ¿A que nos, claro, mate? ¿A que nos mate alguna de nosotras? Tal vez va en la línea de esto que decía Paulo, detenerlo, ¿no? Porque ellos no lo tienen, sí. Sí. Ahora, si lo detienen, Paulo o Augusto, nos pueden decir qué pena puede cumplir, digamos... Sobre todo si hay reincidencia en el delito, exacto, ¿no? Bueno. ¿No? Porque primero lo tienen que atrapar, ojalá que sea pronto, pero en el caso de que lo atrapen, ¿cuál es la pena que le corresponde? Bueno, hay que ver la interpretación, claro, también no recuerdo, que se le dé y si hay más casos, perdón, sí, Paulo, ¿no? Si sí, lo identifican, sí, más víctimas, porque hay que ver si el delito se consuma o no. En este caso, no, es un ataque que no llegó, por suerte no llegó a efectivizarse, claro, ¿no? Igual hay muchos testigos. Claro, pero no sabemos si las otras denuncias se llegó a cometer el abuso sexual. Si lo logró consumar. Cambia si, claro, llegó a cometerse el abuso, así la intención fue... Lo que le dijeron fue... a Norma...
hacer el abuso y no pudo realizarlo. Sí, eso es como, viste, lesiones leves y hay un tipo que quería matarte, ¿no? Que hay un intento de femicidio y no, y por suerte no nos matan. No lo pudo pero concretar. No se concretó porque pasó un ángel. Porque si no se hubiese concretado. Claro, pero dicen los abogados. Sí. Bueno, hay una nueva cambio hace unos años. La palabra violación no existe en el Código Penal. Es ahora, es abuso sexual con acceso, sin acceso carnal, agravado, ultrajante. Cuando hay un delincuente de estas características que comete una serie de hechos, más allá de lo consumado o no, es como que va sumando pena. Claro, son delitos que tienen penas muy elevadas, más cuando hay una situación serial. ¿Qué es lo de menos? Lo que pasa, sacar la cuenta ahora. Lo que pasa es que estos tipos, más si es un expresidiario que ya cometió un delito, que ya pasó por la cárcel, sabe que si entra, no sale más, no sale, o sale dentro de muchos años. Y se transforman en más peligrosos. Totalmente. ¿Por qué? Porque ahí aparecen las violaciones seguidas de muerte. Sí, entonces, hay una escalada son en el delito, que tienen, ¿no? Que agarrar ya. Ya, exacto. Claro, son más peligrosos. Ever está con Norma, la víctima de esta historia, y hay más chicas atrás, veo un par de vecinas que quiero que también compartan su experiencia, no es concretamente con abuso sexual, pero sí que se vive mucha inseguridad en la zona. Después, Ever, cuando exacto, estés con las chicas. Ahora vamos a hablar con Graciela, pero les quería mostrar, mire lo que es la zona del lugar del escape, que dice Norma, del abusador. Miren lo que es, está totalmente deshabitado esto. Piedras, seguramente acá había algunas casas, todo. En distintos municipios están estos escenarios, ¿no? Donde es tierra de nadie, descuido, descuido absoluto, ¿no? Exacto. También en verano la posibilidad de dengue, de infecciones. Exacto. La falta de iluminación, porque parte de la seguridad también es tener todos estos lugares iluminados y cuidados. Bueno, porque debe ser la noche esto, ¿no? Cuando cae el sol. Sí, la boca pero del lobo. Pero acá es imposible, que no hay ninguna luz, nada, no hay nada, absolutamente nada. Esas construcciones que quedan a medio hacer, que también son peligrosas porque es refugio de un montón de gente. Claro, como guarida, claro. Montadero. Que está en el delito. Ni hablar de la gente pobre que no tiene casa, que es un montón. Entonces también se generan como situaciones de mucha violencia, incluso entre los vecinos, ¿no? Sí, Ever. Sí, acá vamos a hablar con Graciela, Vero. Sí. Que Graciela sufrió un hecho de inseguridad acá en la misma parada, en este lugar. O sea, en el mismo lugar que Norma fue víctima de otro delito. Graciela. Exacto. También se van para acá, para este sector. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? Gracias por tu testimonio. Un poquito para atrás. Ahí la vemos bien. ¿Qué es lo que te sucedió? Ahí hay mejor luz. Bueno, a mí no me sucedió nada, pero a mi hijo sí. Ah, fue tu hijo, mi entonces hijo vive la víctima. En Florencio Varela y él venía a hacerme una visita. Y. Sí, contás. Venía a hacerme una visita, eran como las 9 de la noche, un fin de semana, y. Entonces fue cuando llegaron a casa cansados, me dice: mamá, me robaron, me caí al piso. Y me sacaron mi mochila, el celular, todo lo que traía ahí, documentación, todo, le sacaron todo. Y llegó muy cansado porque corría un poco, pero igual le agarraron. Claro. ¿Qué edad tiene tu hijo? Graciela, ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 23 años. 23 años. Él ya tiene su mujer. Sí, ya tiene su mujer y los dos venían. Al acecho también, infiero, ahí están buscando quién baja del colectivo, quién sube al colectivo, por las pertenencias, y siempre el denominador común es la agresión, no solamente sacarte las cosas, sino pegarte, ultrajarte, arrastrarte. Sí. ¿Pudieron hacer la denuncia? Por eso, ahora está mi sobrino también. No, él no hizo, yo tampoco no hice la denuncia. Porque muchas veces pasa esto, la gente dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia? No pasa nada, tengo que declarar, quedo expuesta, si el tipo es de la zona. Ese es el temor. Quiero insistir en lo positivo, si me permiten, obvio, de hacer la denuncia. Siempre. Porque aunque este hombre no haya quedado registrado en las imágenes de esa cámara que está ahí, la información que nos está llegando, porque por supuesto que hay gente que nos mira, autoridades que nos miran permanentemente, es que hay... tres grupos operativos de la estación de policía de La Plata buscando a este hombre en la zona. Bien. Ah, bueno, lo tienen hallado. Hay tres grupos operativos, que son cada grupo operativo, siempre se compone de un jefe operativo y dos o tres oficiales subalternos, que están recorriendo la zona en distintos lugares, cada grupo,
tratando de dar con este sujeto que atacó a Norma. Bien. Entonces, denunciar sirve. Bueno, y si se suman las denuncias y las descripciones coinciden, claro, los datos coinciden, sí. Además se aporta imagen y todo, y los hechos se suman, después la condena es aún mayor. Claro. Así que, y muchas veces se suman estos equipos mujeres, ¿no? Oficiales mujeres, sí, que se quedan en la parada, la misma situación de Norma, con obviamente protección en el caso de que aparezca el agresor. No, aparte, si hay muchas denuncias en un mismo lugar, también alerta a la policía para que empiece a ser más, claro, más seguridad. Más efectivo. Tenés a un tipo, a lo que se denomina un lobo solitario, recorriendo la zona, buscando víctimas, porque este hombre actuó solo cuando la atacó Norma, ¿no? Después de todas estas denuncias. Después de todas estas denuncias, ¿hubo más policías custodiando el lugar? Graciela, en relación a lo que le pasó a tu hijo, no. ¿Hay más policías, más efectivos cuidando o no? No. Para nada, nada. O sea, sigue, hay policía, sigue siendo como una tierra de nadie. Lugar. Son lugares descampados, con sitios donde tienen paradas. Es una boca paradas, de lobo, como dicen. Claro, sí. Y no ponen policía. Después en esos descampados lugares. Que lo están viendo, sí, es de terror. Claro. ¿Esto bueno, fue siempre así, Graciela, lo que vemos, estas imágenes? Siempre fue así. Yo no vivía en La Plata. Sí. Yo hace 4 años que estoy viviendo acá, porque yo vivía en Varela, por eso mis hijos están allá. Y cada que vienen ellos tienen que sufrir una cosa de esta. O sea, pues hace 4 años que ves esa imagen que estamos viendo ahora nosotros. Que veo esta imagen. Sí. Y así tan profundo no, pero ahora veo. Claro, se va deteriorando día a día. Porque nunca vi otro noticiero que pase esto. Sí. Porque hace rato que se viene diciendo que está pasando esto acá. Pero allá está la policía. No sé si la policía alcanzamos a ver de acá. Seguimos recorriendo con vos, a ver si te parece. Bueno, sí. Gracias, Graciela, por tu testimonio. Acá, y se están acercando, a ver qué es. Ahí seguramente nos van a decir. Y siempre que hay un móvil de televisión, la gente aprovecha también para acercarse y contar sus experiencias personales, ¿no? Exacto. En primera persona. A ver, acá hay un hombre que pasa por acá siempre. Señor. En este caso fuimos por siempre Norma, pasa abuso por acá. Sexual, o sea, intento de abuso sí. sexual. De violación. De violación. ¿Supo algo de esto del abuso? No. No, pero sé que esto es tierra de nadie. Esto es tierra de nadie. Tierra de nadie. ¿Sabes si lo andan buscando a este sujeto? La verdad que no sé si lo andan buscando, pero lo que sé es que la mujer está desprotegida totalmente. Sí, claro, puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo las mujeres y las chicas. Claro, cuando claro. Vienen acá a esperar el colectivo y la policía nunca se ve. Sí. Y yo mucho más te puedo dar porque yo ando... El señor trabaja por la acá zona. Lo que Norma, que quien fue atacada, el sujeto se fue para el otro lado. Sí, ¿para sí. allá qué sigue? ¿Qué hay una Villa. ¿Es peligrosa la zona? Y es bastante peligrosa, es como a todos lados. Hoy vos tenés cuidado, acá en la esquina te violan. A ver, ¿nos acompañás? A ver, vamos a tratar de... Él está con su carrito trabajando, él trabaja en la zona, que tiene una bicicleta. Sí, está vendiendo. Vende. Sí, acá está vendiendo facturas. Sí, o sea que conoce bien la zona, el señor. Acá. No, yo sí ando, o sea, yo ando por todos lados, ¿viste? Pero lo que pasa es que tampoco me puedo jugar porque, ¿viste? Me la van a dar a mí también. Ay, claro, miedo. Claro, te van a sacar la mercadería y lo que... Es que yo ando ahí en la villa donde capaz que está esa persona. Sí. Y después me mandan en cana a mí y me dan para que tenga. Ahí está. Entonces no puedo andar mucho tiempo. Eso, pero... De acá, una vez que salí del campo para aquel lado, eso es tierra de nadie. Claro. Y vos pasás de acá hacia el campo. Claro, yo voy para la, como quien dice, para la avenida 13. Sí. Y después agarro todo por la 13 para el barrio del aeropuerto. Claro. ¿Y qué tenés? ¿Qué tenés, un arroyo acá para cruzar? Sí. Este es un arroyo que... Claro. Es para aquel lado. ¿Y hace ese recorrido hace cuánto, Ever, el señor? ¿Cuánto hace que trabaja en la zona? No, ¿hace cuánto que hace el recorrido vos Y yo hace más de 30 años hace que ando acá. Más de 30 años. Sí, hace más de 30 años. ¿Y siempre? Y sí, siempre. Esto fue tierra. Primero porque se iba hacia un barrio, se robaron todos los... Claro, estos son los escombros. Claro. Estos escombros que estamos hablando, Vero, y porque acá... En algún momento hubo un proyecto de barrio. Enrique, sí. Y eran unas casas, él empezó. Claro, sí. Si ustedes van de aquel lado, están todas las bases hechas, pero se robaron todos los ladrillos, todo, piedra, todo lo que sea material. Claro. Ahí quedó así. Y nadie se hace cargo de esto. No le puedo espacio. Informar. Claro, le agradecemos al señor. Pero pueden seguir para aquel lado y se van a tapar con la villa, como quien dice. Ya no se ve la villa. Gracias, Enrique.
Claro, estos son los escombros. Ahí viene una señora también, a ver. Claro, no llegaron a construir. Es muy peligroso. Mira cómo cruza, Vero. Muy peligroso. Mira cómo cruza la señora acá el lugar, totalmente sola en este descampado. Señora. Es muy peligroso eso, los chicos, las chicas que tienen que ir al colegio o desplazarse o ir a tomar un transporte público. Paulo, pienso. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Analia. Analia, siempre paso por acá, Analia. Vivo acá hace ya 31 años. El tema es el siguiente. Sí. Yo vivo, ¿ves? A donde está el hilera, frente. Sí. A donde está la casillita blanca. Del otro, donde se ven las casitas. Del otro lado. Donde se ven las casitas. Ahí se ve. Esa es una calle. Sí. Esto y todo esto que ves, todo esto que ves acá, es todo del corralón. Todo es terreno, todo entonces, de un corralón que hay ahí enfrente. Es privado, ¿no? Son del corralón. Sí. Esto es un predio que abarca de 93 a 98, de 7 a 11. Sí. Hace años, yo hace 31 años que vivo acá, hace 31 años que esto está totalmente abandonado. A la buena de Dios, a la deriva. ¿Supiste lo del abuso ahora? Me enteré por Facebook, pero lamentablemente a la señora no la conozco. Esto es tierra de nadie. La policía pasa a las perdidas. No. Esto está en disputa hace 30 años, más o menos, que fue un fraude del gobierno. Claro. Vienen distintos dueños. Hace poco hubo una toma, quisieron hacer una toma acá en este mismo lugar, pero los propios vecinos empezamos a llamar a la policía porque no queremos que venga nadie por estas cosas que están pasando. Te roban el 96, te roban sobre aquella calle que es la 98. Descartan acá. Y es más, salen corriendo todos para este lado. Claro, es lo que decía. Es fácil escape, bajan al arroyo, si no cruzan para el otro lado, se pasan por el arroyo, por abajo del puente, y van para el otro lado de 7. Claro. Es todo mucho más fácil, es un escape de salida de donde te roben. Hay varias salidas de escape por acá. Sí, sí, sí. Y a mí también me robaron una noche. Esto viene de hace tiempo. Y no logra solucionarse este conflicto, digamos, está este terreno que por lo que vos decís es enorme, tendría unos dueños que serían la gente del corralón, como vos decís, pero evidentemente no se pudo ni construir, ni vender, no sé, ni hacer algo productivo en esa zona, con ese terreno. Claro, en realidad quisieron hacer varias tomas, pero los propios vecinos de alrededor hemos tratado de que no la tomen el terreno porque no sabemos quiénes son los que vienen. Es más, he pasado yo y han dicho, un puntero político, obviamente, ¿no? Sí. Vos te tomás esta parte, vos te agarrás esta otra, claro, y sin calles, como sin vivir calles, el ni espacio, nada. ¿No? Pero por lo menos se podría limpiar, ¿no? Todo esto, poner luz, cámaras. Claro, sería la misión de voluntad. Está todo derramado ahí. Sería la labor. Limpiar al menos, ¿no? Sí, que pongan limpiar un poquito de voluntad. Pero si hacemos denuncias a la delegación y ellos te elevan a que vayas hacia el municipio. Y en el municipio no te dan una solución. Se van tirando la pelota a unos no a otros. Es de ahora. Sí, sí. Exactamente, te dicen que junten firmas, juntamos firmas. ¿Tenés hijos? ¿Cómo está formada tu familia? Porque pienso en esto, ¿no? Es un lugar donde vivís, es tu casa, que la elegiste hace 31 años. Sí, no tenés por qué mudarte, tenés tu vida ahí. Y a la vez tenés que convivir con esto. No, estamos a la buena de Dios. En realidad estamos a la buena de Dios, porque yo tengo mis hijas que viven, o sea, tenemos un terreno grande. Cada una de ellas tiene sus casas ahí adelante. ¿Tiene que cruzar por acá? Y tenemos que cruzar por acá, porque si no tenés que dar toda la vuelta para venir a tomar el micro. Claro. Por eso te preguntaba. Tenés que convivir con eso. Manzana. Y el riesgo que implica, ¿no? Porque... Sí, tal cual. Aparte tengo dos nietos y, bueno, nada. Tenés que estar a las 6 de la tarde, tenés que estar adentro. Y, claro, y obvio, cerrar todas las puertas, es todo el barrio. A las 6 de la tarde ya tenés que estar adentro. A mí me ha tocado muchas veces venir de noche de trabajar y tener que venirme a buscar o a mi hija o a mi yerno, a alguien, hasta reparar el micro. Para que te acompañe. Sí. Ahora hubo un intento de abuso. Sí, porque acá es constante. Y hechos de inseguridad. A las 6 de la tarde, dice esta vecina, ya no puede salir a la calle. No solamente tiene que reforzar
la patrulla de la policía, digamos. No hay que limpiar, poner luces, poner cámaras de seguridad. Si no, la ley es más fuerte, ¿no? Impera la ley de... Y atrás de eso está el otro problema que está contando muy bien, que es la toma de tierras. También. Es una problemática en la provincia de Buenos Aires. Y donde son ellos los que tratan de impedir la toma de tierras. Lo está contando los propios vecinos. Y hay un montón de denuncias. Montón. Acá también, acá hay un muchacho que también a vos te le robaron, a tu a vos te han robado también. También hacen la vía de escape por acá. No, no, en mi caso fue de 96, que cayeron dos chaboncitos con un cuchillo. Y la segunda vez me agarraron en moto. O sea, venían con un arma y todo. Y la siguiente vez fue ya, pero en 98. Los cuadra para allá. Toda la zona de esta zona. Acá no hay nada, no hay cámara, nada. ¿Cómo? Ven hacia el lado de la calle 13. O sea, estos 7 y tienen salida por 96, tienen fácil escape para salir para 13. Claro. Y de ahí desaparecen, se hacen humo. Y vos llamás a la policía y la policía no aparece. Claro. No aparece. He estado llamando hasta 3-4 horas a la policía y no aparecen. ¿Y qué te contestan? Exacto. Va, pusieron 90, pero para acá nunca viene. Claro, o sea, esta zona sí me decía, es como libre. O sea, no. Ever. Claro, viene la policía para ese lado. Volvemos a tomar contacto con vos cuando haya más testimonios y aguardamos también si hay novedades respecto a este sujeto que se está buscando. Paulo, muchísimas gracias. Te queremos, Paulito, un placer. Te extrañábamos. Se te quiere, Vero, un beso grande. Te vemos en Flor de Equipo todas las mañanas. Gracias, mi amor. En un rato, la Mona Jiménez. ¡Qué lindo! ¡No me creen! ¡Mira! Instante con Vero Lozano por Telefe. Quédate en el dial y te vas a divertir. Quédate en el dial, en un rato, la Monita. Se ha tomado todo el vino. Está presentándose este domingo 29 de mayo en el Obelisco gratuitamente para todos. Queremos gozar a la Mona. ¡Bienvenida a la Argentina, la Mona! ¡Ahí está Pablito! ¡Ay, yo te debo! ¡Está acá con nosotros! Estamos peleando a ver quién entraba primero en cámara. ¡Aceitado, Pablito! Me estuvo enseñando... Me estuvo enseñando cómo se hace la mano. Es así, ¿no, Monita? ¡Taca, taca! ¡Y va, qué ritmo! ¡Las zapatillas espectaculares! 50 años con la música. 55, papá. ¡Pero a qué mandaste, Vero! 90 discos, ¿verdad? 90 años me quedó toda vieja la información. Bueno, pero nada, para eso nos tenemos la Mona, para que nos cuente. Está muy emocionado porque va a ser el homenaje en vida, lo que se merece la Mona Jiménez, el tipo que más disco vendió en la Argentina, 36 millones de placas, Mona. Es tremendo. No, un poquito menos, pero... Ahí, no hay que mentir. Porque vamos de punto. Sí, tengo 55 años. ¡Hola, Vero! ¿Cómo estás? Mona, qué lindo. La verdad que es un regalo hermoso que nos das tenerte esta tarde con nosotros. Te admiramos, te queremos. Teníamos... Me voy a sacar... ¡Sed de la Mona! Me saco las gafas, Vero, para que me veas qué lindo que soy. No, pará, Monita. Estás muy entero, Mona. Muy bien. Estás muy bien, Mona. Observado. Gracias, Vero. Bueno, un gustazo. Estoy completamente feliz, contento de estar aquí en Buenos Aires y que realmente cantar en un lugar tan emblemático como el Obelisco, ¿no? ¡Ay, te quiero, Mona! La seña. El Obelisco. De forma gratuita, todos podemos disfrutar de la Mona. Es el 29 de mayo, 17 horas. Vivamos cultura. Esto es en la ciudad. Hasta la ventanita te hago. Hasta la ventanita del amor. Escuchame, Monita. Tantos años haciendo una carrera maravillosa. En algún momento pensaste ser aviador, ser piloto. Y la música llegó a tu vida de pequeño. Creo que de la mano de tu mamá, me imagino. Bueno, te comento. Sí. Yo bailé folclore de los 9, me metí a un ballet folclórico. Pero a las 10 ya estaba en el ballet. Mira. Hasta los 13 años. De los 13, 14 canté rock and roll. Y a los 15 años empecé ya, a los 15 ya me metí ya con el cuarteto. A los 16 años ya estaba ya enchufado en las radios. Sí.
en Radio Pop, en Festival del Éxito con Carlos de Solar todos los domingos. Y ya grabé mi primer disco. A los 17 años salió mi primer disco. El éxito desde muy chiquito. Sí, pierdo a mi papá en el año 69. Sí. Yo con 17 años. Mi papá no alcanzó a ver mi disco, mi primer disco grabado. Él tenía 53 años, muy joven, mi viejo, al perder mi papá. Y bueno, gracias a Dios, también podía haber sido cualquier cosa en la vida, pero me gustaba cantar. Totalmente, también la música te ha rescatado. Tenía amigos buenos, tenía chicos buenos, amigos malos, pero yo decidí cantar y eso... Hasta hoy, 55 años, sigo amando la música y sigo cantando lo que me gusta a mí, cantar cuarteto. Totalmente, cuarteto, mi negro lindo, amarillo, paculeado. Amarillo, patito. Escuchá. Pero no te dije cuarteto, yo. Que... Escúchame. Pero, no te dije, no, cuarteto. No, cuarteto. Monita, estaba leyendo toda tu historia, que es apasionante, y no sabía que vos estuviste en coma como 4 meses, hace ya en 1970 y pico. Sí, me pegaron un botellazo en la cancha de Belgrano, cuando Huracán salió campeón con Menotti. En el año 73. Y hicieron un cuadrangular en la cancha de Belgrano. Sí. En el 73, ¿no? Claro, el Huracán del 73. Hicieron un cuadrangular Boca Junior con Talleres. Y Talleres lo pidió a Kempe, que estaba en instituto. Mira. Y le hizo un gol a Gatti de chilena. Y después jugaba Belgrano con Huracán, el campeón, con Menotti. Y bueno, y en ese momento se armó una pelea entre barra y barra y me pegaron un botellazo en la sien. Mirá. Me cortaron el nervio de coordinación. Tuve 5 meses en coma. Un montón. Qué loco. Y en esa época no había como hay hoy día que te meten en un tubo y te ven el cerebro. Era todo a mano. Y tuve un año de rehabilitación. Pero gracias a Dios, de mil, decían los médicos, se salva uno. Y te salvaste, y tuve la suerte de ser ese uno. ¿Te acordás algo de eso? ¿O entraste como en una nube así de que no hay registro de esos meses? No, nada. No nada. Soy como otros que cuentan que estuvo en el cielo, con Dios y otro con el diablo. No me acuerdo absolutamente nada. Todo en blanco. Pero me parece gracias a eso, entre comillas, aparece Juanita en tu vida, el gran amor de tu vida. Sí, bueno. Juana me recupera porque yo era muy nocturno. Sí. Yo cantaba tango en los cabarets. Era muy nocturno, me encanta. Sí. Porque yo bailaba tango. Claro. Bailaba tango con las mujeres mayores de 30. Porque yo bailaba muy tango bien arrabalero. Sí. Y todavía lo hago, ¿viste? Pero a pesar de... Bueno, bailé folclore. Bailo tango, rock and roll. Todo. Era finalista de rock and roll. Me gustó siempre bailar. Qué lindo. Y bueno, y cuarteto, empecé a los 16 años y estoy feliz de tener una familia que me acompaña como Juana, que ha estado mi compañera de toda la vida. Y tener 3 hijos hermosos que me acompañan, Lorena, Carlito y Natalia. Juanita me hizo 7.000 trajes más o menos. Mira, en la carrera. Porque Juanita te luquea. Ella me hizo los trajes de show. Sí. Claro, y a los 24 años nos casamos con Juana. Así que, bueno, y Natalia, que sería mi hija más chica, es la que me está haciendo hoy en la actualidad, la que voy a cantar con la ropa que hace ella en el obelisco. El 29 de mayo. Y vamos a escuchar todo tu repertorio. Me he hecho ya más de 2.000 ya. Ya 2.000. O sea que las chicas te visten también. No solo te dan amor y trabajan con vos y para vos. Y el 29 va a haber todas las canciones, me imagino. O sea, Mamona, nos quedamos hasta la noche. 3 días seguidos bailando. Sí, 3 noches bailando. Sería bueno, 3 noches bailando en el obelisco. Sí, qué bueno.
Sería inédito eso. Ahora, inédito. Mora, a mí me dijeron que en este show nos vas a sorprender con algo muy especial. ¿Puede ser? Que va a haber una sorpresa tuya. Perdón, empieza de nuevo. Habla Vicky. Vicky tiene una pregunta. Vicky, si Polita Kiss dice algo, que hay sorpresas en este show. En este show va a haber una sorpresa muy especial para toda la gente tuya. ¿Puede ser que es así? Que nos vas a sorprender. ¿Sorpresa? Yo sepa. Que no, bueno, te van a sorprender. Show, un repertorio, algo nuevo. Todo, mi vida es una sorpresa. Mi vida es una sorpresa. Hasta yo no sé lo que puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Mira, hasta yo te comento. Tu cameraman, sí. Ni vos sabías... Vicky. Que tu cameraman no sabía él que es el doble de Daniel, el de 007. Mira y ustedes lo tienen con una cámara ahí. Pero hay que utilizarlo. Sí, vos decís que es el doble, es un claro. Doble de riesgo. El doble de riesgo. Sí. Es un James Bond. Yo voy a pinchar con un traje y yo no voy a hablar en inglés, que me vine a visitar Daniel de Inglaterra 007 y hacemos un tema ahí no cantando. No está mal eso. No está mal. ¿Qué opina vos? Está muy bueno. ¿Cómo elige el repertorio? Sí. ¿Cómo elegís, Mona, las canciones que vas a tocar? A cantar. Y bueno, voy a cantar los temas hit. Porque Buenos Aires hace mucho que no vengo. Más que todo... hace mucho que no vengo. Pero para mí fue un año después de la pandemia, que estuve 2 años sin cantar. Solamente con streaming, que hice 3 streaming. No me pude conectar, juntarme con el público de todo el país que me sigue. Pero también con el Carly inventamos el Festival Boom Boom, que fue en Córdoba, capital, y con mucho éxito. Para mi cumpleaños hicimos sábado y domingo, pero el domingo me jodió por la lluvia. Mirá pero vos. El sábado fue un éxito rotundo. Sí. Y después volvimos de nuevo, el 30 de abril, festejando el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ah, muy bien. Un gran trabajador, Monita. Y eso fue realmente, soy un buen trabajador. Sos un buen laburador. Es que yo creo que el escenario te da vida, digo. Sos un tipo que si no estás haciendo lo que a vos te gusta, algo te falta. ¿No? Y ¿sabés qué pasa? Que cuando a uno le gusta algo y lo hace con mucho amor y pasión, te da... El alma está contenta, el alma, el espíritu, la energía, te da tanta fuerza. Totalmente. Que uno a veces no lo comprende, pero y también te da juventud. Sí, también eso sí, es la fórmula de la juventud de la Mona. Augustito tiene pregunta y para... Chicas, y las chicas de 40 años me dicen, chao, mi amor. ¡Ah! ¡Qué levanta! ¡Me quedé vieja! A mí también, Mona. Son mentiras, Hay cosas que pasan, hay que llevarlo tranquilo, ¿viste? Augusto, con tranquilidad. Yo quería preguntarte, Mona, porque imagino tu fuerte de público es Córdoba. ¿Qué tal, cuando Augusto, venís a Buenos Aires, en lugares donde vos cobrás entrada, te va a ver la gente que te sigue a vos. Pero en el Obelisco puede ir muchísima gente que por ahí... ¿No? ¿Qué te gustaría que pase en este show en el Obelisco? Que la gente la pase bien. Divertir. Se porten bien. Sí, fundamental eso, que muy bien. Que sea divertido, que la pase, que pase un momento inolvidable, que pase una cosa muy linda, porque también en Córdoba, en mayo, me dieron la llave de la ciudad. Mirá, que qué bueno. Nunca en Córdoba se lo dieron a ningún cordobés. Siempre se lo dieron a los extranjeros. No, o sea que también tuve ese honor de este mayo que está pasando, que he tenido cosas muy lindas. Muy lindas. Muy merecido, Monita. Entonces estaremos, hacemos el convite formalmente el domingo 29 de mayo, La Mona para todo el mundo, gratis en el Obelisco. A las 5. 5 de la tarde. Comienza a las 5, Vero. Ahí estamos, Mona. Ahí vamos. Vamos, Mona. Volvemos.
Vamos a tomar contacto con Ever. Fuimos por el caso de Norma, víctima de intento de abuso sexual. Normita ya hizo la denuncia. Llegamos a una zona absolutamente desprotegida, un descampado donde hay más víctimas, no solo de delitos sexuales, sino también de robos, hurtos y golpes. Estamos con Ever con más testimonios. Pero sí, exactamente. Nosotros estábamos trabajando acá con Norma, que nos contó acerca del abuso. Y ahora se acercaron una familia que son papás de Franco Iriart. Ellos, en un accidente de tránsito, perdieron a Franco. Sí. Pero ellos lo que están denunciando, más allá del accidente, que todavía no hay justicia en este siniestro vial, que no hay justicia, es que el marido de la mujer que atropella a su hijo lo quiso apuñalar. ¿Ah? Directamente. ¿Cómo? Fue a la casa del papá de Franco y lo quiso apuñalar. ¿Cómo? Esto pasó hace poco. El siniestro vial fue en el 2021. Pero ahora pasó esto, que el marido de esta persona que atropelló a su hijo... Así es, así es. El miércoles yo me encontraba lavando el auto en mi casa y veo al matrimonio venir por la esquina de mi casa, que ellos viven re lejos de mi casa. Yo vivo en 4 y 82 y ellos vienen en la otra punta, como a 30 cuadras. Y bueno, él intenta insultarme, que no haga más marcha, que no me ponga las remeras, que no pegue volante de la mujer, porque la mujer atropelló a mi hijo, Franco Iriart. ¿Cómo no vas a hacer eso? Por Dios. Qué locura. Y sí, lo quería todo padre, claro, ¿verdad? Claro, amor. Lamentamos muchísimo lo que pasó con Franco. Claramente sí, Verónica, queremos justicia es lo que haría todo por el padre. Tu hijito, y es una locura que encima tengan el tupé de ir a amedrentarte o amenazarte de que no reclames más por tu hijo. Es como una locura. ¿Cómo se llama este matrimonio? Es una locura, Verónica. Ella se llama Maylen del Monte. Sí. Y él es Juárez Alexis José Luis. Sí. Y nunca estuvo. Ella chocó a mi hijo en contramano. Sí. Ella chocó. Te cuento, Verónica. Contame cómo fue. Ella chocó a mi hijo en contramano. Sí. Mi hijo venía en su moto con luces, todo como corresponde. Sí. Y lo choca a mi hija en contramano, da vuelta en una avenida, en esta avenida principal, que es la avenida 7. Da vuelta en U y me lo choca. Jamás llamó una ambulancia. No tiene registro, no tiene seguro, no tiene los papeles del auto. Este es el cuarto accidente que tiene. ¿Y cómo no está presa ella? Y lo demás nunca presentó ni registro. Alberto. Al otro día, sí, exactamente, nosotros tampoco entendemos nada de lo que nos está pasando. ¿Cuál es la explicación? Lo único que sabemos, Verónica, que nadie. Mire, recién hoy me atendió, después de ir 4 días, seguido a ver a Virginia Bravo, que es la UFI 7. Las veces que fui, se encontraba ocupada. Hoy me pudo atender, por suerte, y bueno, y lo único fue que me dijo que están trabajando en la causa, que tendría paciencia, pero ¿qué paciencia puedo tener yo nada cuando devuelve me quieren matar en la puerta de mi casa? Al hijo de ustedes, de Alberto y de Grisel, que fue asesinado, claramente, manejaba el auto Maylen del Monte. Dice Alberto que hubo más incidentes viales. Accidente, por parte de 2019 hasta la fecha. Y que ella no tiene registro jamás no tiene habilitación para conducir. Registro. Deberían no tiene nada, no tiene nada. ¿Una causa penal claro, y hoy, ella? Hoy ¿no a la hay fecha, causa o hay una causa? Sí, a ver, y hoy, sí, en la y hoy Verónica, 7. Sí. Hay causa todo. Hoy la más bronca que nos da, que hasta el día de hoy lleva a su hijo al colegio con el auto que chocó a mi hijo. No. Se favor. Sigue manejando en su auto. Se sigue manejando la persona haber sacado que... el registro. A ver, ¿quién no tenía ahora? Perdón, pero Augusto quiere compartir algo. No, que efectivamente, como dicen los padres de la víctima, es una causa por homicidio culposo en la Fiscalía número 7, ¿no? Que la dejaron en libertad, esta mujer. Pero está en trámite, ustedes están esperando el juicio, también, ¿verdad? Sí, Grisel, te escuchamos. Sí, estamos esperando... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una forma de decirlo, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno, mi amor, sí. Sí, hay una causa en la UFI 10 con el doctor Bersellone. Sí, ella tiene por homicidio culposo agravado. Claro. Sí. Porque ella estaba... Ella no tiene que ser un homicidio culposo. Como toda la justicia ahora, cualquier accidente pone así, ¿no verdad? Como que matan y matan y matan y todo sigue en la nada y no es así. Porque ella no estaba drogada, ella no estaba alcoholizada. Ella estaba manejando y sabía que ella tiene que frenar. ¿Me entendés? Mínimamente. Si vos querés doblar en U, tenés que poner un guiño... ¿Eh? Que los chicos se enfoquen cómo es la avenida y yo te muestro. No, pero es rarísimo, Grisel. No ella cabe viene, duda que ella tú... viene, mirá, Vero, ella viene como viene ahí la moto, ¿no verdad? Como viene la moto. ¿Sí?
Yo vengo de la nada, vengo y le doblo al muchacho. Yo lo mato, doblo a la izquierda. Y más vale que el muchacho... Estamos con Grisel y con Alberto, los papás de Franco están pidiendo justicia por él. Le pedimos, por favor, a la UFI 7 y la UFI 10 que aceleren el procedimiento, sobre todo porque están siendo amenazados por quién atropelló a su hijo y eso no está bien bajo ningún concepto. Volvemos en un ratito. Les pido permiso para dar un consejo. Tenemos una buena noticia. Quiero contarte que el domingo 5 de junio llega a Telefe la nueva temporada de La Voz Argentina con la conducción de Marley. Está Montaner, está la Sol, está Mau, está Ricky y está Lali, que son los coach. Este lunes va a estar con nosotros Lali acá en el piso. Así que vamos a hablar de todo. Pero mira. El domingo 5 de junio, La Voz Argentina por Telefe. Las dos engamadas, bienvenida a la Argentina, Romy Pereiro. Vamos, Romy. Un placer tenerte, Romy, presentando tu 101 NutriTips, un libro hermoso, dedicado. Vamos a hablar ahora del libro, pero te digo, si vinieras a terapia, sí, como es el caso de hoy, ¿qué traerías en el día de la fecha? ¿Cómo te contaba? Viste que estoy como muy del análisis, la terapia. Sí. Creo que la confianza en uno mismo, la autoestima, ¿no? El empoderamiento de las mujeres también un poco, como creérmela un poco más yo. Bien. Quizás. Decís que eso serían como las zonas las cosas a laburar. Que tengo que trabajar, sí. Me parece que en lo profesional voy bastante segura. Porque estudio, me preparo, estudio 80.000 veces cada cosa y trato de estar actualizada. Y en lo personal me cuesta un poco. Bueno, ¿viste? También te has metido como en zonas también que te ponen a prueba permanentemente. Sí. Tu relación con Jorge, el casamiento, armaron una familia hermosa, ensamblada. Últimamente nos enteramos de que se han separado. Sí. Lo mediático, no estás acostumbrada a que se hable de vos en ese aspecto, digo, No, a mí eso me mata, pero no lo pude aprender a manejar nunca. Siempre conté que entendí y respetaba que era lo que sucedía, porque claramente Jorge genera todo eso. Sí, elegiste un compañero famoso, conocido. No puedo decir nada, entonces, no me puedo quejar. Sí. Pero sí me cuesta y no me gusta ni a palos. Y lo estoy trabajando. Ay, es como, bueno, trato de poner distancia y contar hasta dónde yo me siento cómoda, porque también considero que no tengo yo como la obligación de contar más allá de donde yo quiero. Y a veces también el medio es bastante injusto porque se le pregunta más a la mujer que al hombre muchas veces, ¿no? Es verdad eso, tenés razón. Sabes que no lo había pensado. Mira, buena terapia. No, siempre se nos pregunta más, digo, lo orgánico sería, sobre todo él, digamos, de los dos, él es más famoso, ¿no? Sin ofender o sin poner... No, pero él lo maneja mejor. Lo maneja mejor, pero siempre van como a buscar. ¿Y de eso qué es lo que más te duele? Los rumores, que se digan cosas que no son verdaderas. Las barbaridades que se dijeron me mataron, porque además me pasaba que como yo no salgo a contestar porque no me banco ese juego y no sé jugarlo, era como que, viste, me iba comiendo, iba por dentro. Sí, iba por dentro y hasta que explotás de alguna manera u otra, siempre el cuerpo te va marcando, ¿no? Tus límites y cuando necesitas salir por algún lado sale. Y creo que eso fue. Tuviste internada unos días también. Tuve un ataque de pánico. Sí. De tanto escuchar y tanto, viste, bancar y que se decía una cosa y otra, y se genera como una energía medio dentro con todo lo que está pasando, que yo hasta lo contaba la otra vez, que uno trata de protegerse y tu familia y tus amigos te cuidan, pero se siente esa energía de que están todos hablando y diciendo barbaridades. Y aparte que no quieras escuchar o saber, siempre hay alguno que sin mala intención te cuenta, te cuentan mal. Pues sí, pero viste, te mató tal persona, después lo ve decir, no fue tanto. Porque además siempre hay un IVA que todos le van agregando, porque los que te quieren, mirá lo que dijo de vos, hay que matarlos a todos y vos te vas como... Pero bueno, después, nada, es entender que son las reglas del juego y que todo pasa también, ¿no? Y que lo que nos pasa a nosotros quizás es más público, pero que le pasa a cualquiera y es como, bueno, trabajar con lo que uno tenga que trabajar, salir adelante y aprender de lo que uno tenga que aprender. Totalmente. ¿No? ¿Y hoy cómo está la relación? A mí te digo, cuando los vi casándose, todo... Me acuerdo, qué lindo, te felicité. Sí, pero bueno, son cosas de la vida. Sí, de desgaste, de parejas. Desgaste de parejas. Bien. Tenemos una buena relación, pero sí estamos separados, Y los dos hacen hincapié en esto, que también está bueno, de que tienen una linda relación, que más allá de que el vínculo... Uno puede separarse y no tiene por qué separarse matándose. Uno se puede separar y en buenos términos, digamos... Sí.
tuvimos una familia, un proyecto totalmente de vida, no hay por qué separarse en los peores términos, así que nada, está todo bien. ¿Consultás, digo, a la hora de hacer el libro, de sacar el libro? Ahora no tanto, no. Ahora ya no, pero sí, sí, he consultado mucho con él y me ha ayudado un montón y siempre le pedí puntos de vista y me ha apoyado y nos seguimos apoyando, pero sí, de otro lugar. Ahora quizás ya no tanto esa cosa del día a día, claro, pero sí, 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 claro. ¿Y decís que es uno nunca sabe que es punto final o puede haber posibilidad de...? Yo creo que es un punto final, pero tampoco quiero ahondar tanto en eso. Más que nada por los chicos, claro, ¿viste? Qué sé yo, que los compañeritos les preguntan en la escuela también y demás. Eso pasa. Entonces, Emma y Violeston tienen edades 8, 10 años, también ya... Ya, viste, que se enteran de cosas, entonces les preguntan en el colegio y yo como que trato de no contestar nada. ¿Te mandaste ya salida de soltera con amigas? Sí, ya mandamos varias. Pero viste que vos decís, es raro, porque volvés a salir y es... Sí. ¿Era esto? Todo claro. Esto. Sí. No, sí, no. ¡Qué bol! No, pero salimos con amigas, sí, un montón. Tenés un grupo sólido de contención. Sí, viste que esas, en los momentos en los que uno quizás necesita, sentís el amor de la familia y los amigos también y lo necesario que es. Y creo que un poco, lo he dicho varias veces, la música y los amigos y la familia me sacaron del lugar oscuro en el que uno está cuando suceden las cosas que no te gustan tanto. Claro, y estaba pensando que también, bueno, esto de las fotos, ¿no? Familia ensamblada, o sea, había mucha cosa a la hora de poner distancia y evaluar. ¿No? Sí, digamos, cuando hay una familia no es tan fácil tomar una decisión, por eso nos costó como tanto y todo eso, pero bueno ahí estás bien. En esta etapa. Y en un momento, aparte, digo, voy para atrás, ya te veía abuela muy joven. Bueno, pero creo que soy todavía, porque Fran es mi nieto. Totalmente, ese vínculo sigue, pero sí, está claro. Por supuesto, sí. Y hablando eso también, un poco tía del menor de Cormillot, del bebito. Ese bebé me tiene enloquecida, pues Steffi Pasquini, que es la mujer de Alberto, es nutricionista, trabajaste mucho tiempo juntas, somos muy amigas. Entonces ahora, viste que ella tenga ese bebito, es como una cosa morfable. Me encanta, sí. ¿Te da ganas de...? ¡No! No, ya loca. Está. No, digo, no, qué sé yo, ya está. Ya está, Vero, ya tengo dos, no. No. Ya no tendría paciencia. Yo la veo a ella y digo, no sé, o sea, el bebito es bueno, es divino, todo, pero viste pero que... está bueno un ratito y se lo das a la mamá. Hablando de eso, hay mensaje. Ah, sí. Sí, tenemos mensaje, vamos a escuchar. Hola Vero, hola equipo. Bueno, hoy nos enteramos que Romy va a estar en el piso, así que Emilio me pidió por favor si la podíamos denunciar. Así que bueno, hablo en lugar de él, que como verán está muy molesto. Romy le hizo bullying, dijo que de los NutriTips él lo único que iba a poder hacer era la pincelada, y ni siquiera la pincelada, el choque. Así que nada, Romy, te dejo que expliques a ver por qué dijiste eso. Y más allá de esto, te quiero mandar un beso enorme. Beso. Beso a la tía Roma. Este bebito y ella, dos encantos. ¿Viste lo que son? Que de este Nutri Tip dice que solo pincelada. Ay, porque con Steffi siempre nos reímos de algunos tips, de algunas Nutris, no todas, que te dicen, bueno, te haces una tostada con una pincelada de manteca. ¿Qué es una pincelada? Claro, muy bien. ¿Vos decís una cómo? Pincelada y hacíamos choque y les hacíamos a los pacientes para reírnos de esa situación, ¿viste? Es que en consultorio se deben escuchar muchas de estas cosas, ¿no? Somos un país con mucha exigencia en lo corporal, en lo estético, entonces hay cantidad de dietas a seguir, de métodos peligrosísimos. Siempre lo ideal y lo que sugerimos y aconsejamos es consultar con profesionales, porque también y que cosas mágicas no existen, lo mágico. No, ojalá, no tendríamos un país con 7 de cada 10 personas con sobrepeso y obesidad. La verdad es que hay de todo, hay mucho chanta, mucha gente tratando de lucrar con la salud de la gente. La cosa más ridícula o peligrosa que te llevó a consultorio? Bueno, esta cuestión de quizás comer tierra o comer insectos. ¿Tierra? ¿Insecto? Te juro. Estuvo la dieta de comer... Lo que pasa es que a veces me da cosa contarlo. Si no queremos avivar, claro. O comer, no lo hagan en su casa. Comer unos bichos que hacían que en el intestino... muy nada, mal, no importa. Y eso viajando, sí, cosas muy, muy graves que uno las ve y a veces te reís, pero decís... Claro, pero que es una guachada, obvio. Es una guachada y además corre en riesgo la salud de la gente porque...
pueden tener una patología que nunca sabés, pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, digamos. No es una pavada y hay mucho chanta, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener todo cuidado. Bueno, hablando de cuidado, mesura y profesionalismo, tenemos todo nuestro equipo que te va a consultar. Ahí va. Juariu, Vicky, Pau, Agustito y Luisita con sus platos. Me y encanta. Y vos vas a tener que evaluar si lo que comen está bien, está mal. Dale, hay que hacer algún cambio en la dieta de acuerdo a los objetivos que cada uno quiera lograr. Eso en un ratito. Todo preparado, consultorio. La primera en consultar es Luisa. Adelante, Luisa. A ver. Pase adelante. ¿Qué trae Luisa? Hola, Luisa. Hola, hola, Romy. ¿Cómo estás? Chocamos porque no nos podemos dar No, no podemos. Adelante, no podemos. Sentate. Espero que cierro bien la puerta. ¿Qué ¿Cómo tal? Va? Aquí bien, aquí pizza. Ando. Vengo con mis platitos para que me aconsejes. Okay. Bueno, muy bien. Pero, ¿vos comes esto? ¿Mostramos acá? Sí. Contame, ¿esto es un almuerzo? Sí, un almuerzo o una cena. No como carne, desde chica no me gusta. Ok. Poco pollo. Bueno. Acá lo que está bueno es que si no comes carne, lo que tenemos son legumbres y cereales que juntos forman una proteína parecida a la de la carne. Se llama complementación proteica. Uh-huh. Eso es lo que está bueno. Ahora, hay que ponerle un poco de onda a este plato. Claro. ¿No? Sí. Es una tristeza. Sí. Más condimentadito, claro, con una cebollita. Un poquito de limón. ¿Limón? Sí, bien. Sí, ¿qué más le podríamos poner? ¿Ketchup, mayonesa? No. Eso sería genial. Un poquito le podemos poner. Poner, ¿sos vegetariana o vegana? Dijiste. No, más vegetariana. En realidad no soy nada. No sabe eso. Nada. Si tenés sándwiches de milanesa. Estoy muy confundida, Romina. Está confundida, pero te chico. Digo, bueno. Es lo que más me gusta son estas cosas. Yo le agregaría chicharra, ya está. Se acabó todo. Adiós, Luisa. Mi amor, mucha legumbre. Bueno, toma. Chao, te voy a dar otro paciente. Consulto. Dale. Adelante, adelante, adelante. Adelante, Victoria. Adelante. A ver. Vos también. Sentate, bienvenida a mi consultorio. Es muy lindo. Te quería consultar. ¿Qué trajo? Mi alimentación. ¿Para qué trajo? Esto no cocinabas. Esto lo cocinaba. ¿En Masterchef? Sí. No, cocinaba más brócoli, abundante. Que trajo brócoli, ¿qué más? Brócoli y pollito. Y pollito. Pollito. Mirá la tristeza esa. Sí, nah, le doy felicidad con queso rallado. Ya acabo con queso rallado. Suma. Siempre soy a comer proteína con vegetales. ¿Está bien? Muy bien. Ay, o sea, gracias. Está bueno que la mitad de tu plato son vegetales. Sí. Que eso es como la fórmula ideal de comer sano, bien. Que es comer de todo y tratar de que la mitad de tu plato siempre haya verduras, crudas o cocidas. Ay, y la otra mitad pusiste una pechuguita, una proteína, está bien, esto te va a dar mucha saciedad, pero también le falta un poquito de onda. ¿Queso y oliva? ¿Vos tenés claro. champagne en la mesa? ¿Se puede tomar champagne, una copita, sí, Ro? Sí, claro. Una copita. Sí. ¿Es más sano el vinito tinto o el champagne? El vinito tinto. Ah, bueno. Porque ah, tiene ciertos antioxidantes, que vienen de las uvas y demás, pero se puede tomar alcohol medidamente, claro. Digamos. Una copita de vino está bien o una copita de champán, no hay problema con ¿y eso. ¿Y de postre con qué lo podría acompañar? ¿Qué te gusta? Chicharra, listo, quedó afuera. Adiós. Se prepara Juariu, mi amor. Suena la chicharra y entra la siguiente paciente. A ver. La señorita Juariu. Ah, esto me encanta. Messi. Es una nutricionista famosa. ¿Cómo estás, hermosa? Qué rico. Bueno, eso. Opa, me empecé a cuidar desde ayer. Dije, bueno, lindo. En vez de comer 3-4 empanadas con sándwiches, dije 2. Yo soy tucumana y necesito cenar algo tucumano. Oh. Si no, me pongo a llorar. ¿Esto te estás cuidando? Me empecé a cuidar, por eso puse 2 empanadas y un sándwich. ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? ¿Un sándwichito? Está sin picante. Es potente. Sin picante. Era el almuerzo de Agustito. Sin picante porque tiene aceite. Dije, bueno, me cuido un poquito. Está bien. ¿Y no te parece como un poco excesivo? La verdad es que ahora que lo decís, yo lo veo, digo, bueno, puede ser. No tendría que salir del plato, ¿no? Quizás, claro. Lo ideal sería que la comida entre en el plato y no sobresalga, porque si no, ahí ya es como mucho. Ajá, ¿vos qué pensás de sí, eso? Sí, puede ser. ¿No? Puede ser. ¿Podría probar la mitad o no? O sea, una empanada y una capa de sándwich. Claro, yo no puedo dejar la empanada. Podría ser la mitad y una empanada. O también podemos agregarle volumen al sándwich y agregarle tomate, zanahoria. Huevo, cosa que llene y sacamos bastante. El cese, tanto pan. Me gusta. Claro, un poco más de volumen que te llene, pero estás comiendo lo que te gusta. Sí, bueno, ¿se puede entonces seguir comiendo eso? Sí, bien, vamos. Disminuir la cantidad. Bueno, feliz yocha, sí. ¿De tomar agua? Importante hidratarse. Pero hay que tomar mucha agua, ¿no? ¿Cuánto más o menos? Ay, ponele 6-8 vasos al día. Chicharra, 6-8 vasos al día. A ver. Buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás? Muy bien. Ay, qué escaso todo. ¿Qué pasa? Mirá, yo en mi casa, Romy, cocino muy bien. Sin parar. Muy bien. Soy una esclava. Y dije, bueno, sí. Mucha comida, budines, cosas. Y sí. Dije, bueno, me pongo a dieta y me compro viandas. Y me mandaron esto. Pero me parece que me estafaron. A ver, pero ¿qué hay ahí? A ver, ¿qué vamos hay? A ver qué tiene. Me parece que me estafaron. No se ve lo que hay. Está un poquito, hay? Una tristeza. A ver. Es una mierda. ¡Ay, necesito! ¡Ah, chico! ¿No es de dieta o no? Todo mustio, todo. Mira, si es una milanesa con cara triste, hasta de perfil parece como raro. ¿Viste? Yo seguiría cocinando, si a vos te gusta, y me traería en un envase como esto lo que vos cocinás. Ponerle una verdura y una milanesa con más onda. La milanesa puede ser al horno y en el pan rallado le podés agregar un poquito de avena para sumar fibra y que te dé más saciedad. Puré de calabaza en vez de papa. O mixto. Puede o ser. Mixto. O con un poquito de espinaca, si te gusta, o un poquito de zanahoria. Bien. Hacerlo mixto. Ok. Y ahí tenés otro menú. Bien. Perfecto. Ahí está otro menú. El último paciente, Augustito, que aparte le agradecemos por habernos acompañado toda esta semana, Augusto. Te amamos. Adelante, Augusto. Hola, Augusto. Adelante. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Yo soy el hombre que sufre. Ah, pero ¿qué le dieron? ¿Por qué? ¿Qué hago con esto? Te mataron. ¿Sabés qué pasa? 90 kilos, 50 años y me dijeron, tenés que bajar, cuidarte. Sí, pero una ensaladita, pepino. Te morís de hambre y lo restrictivo lleva al atracón. O sea, olvidémonos de esto. Sí, sí. Esto está bueno para la mitad del plato. En la otra mitad pongamos una milanesa, un pollito, algo de pescado, algo que te guste. Un churrasco. Un churrasquito, bien. ¿No? Porque esto solo nos morimos perfecto, de algo de proteína. Muy bien. Un sobreturno. Entonces, Romy, gracias por habernos acompañado. Este aplauso para gracias. Romy. ¡Bravo! Compramos el libro. Gracias, Augusto. Te queremos. Buen fin del lunes con Lali acá. Chau, chau. Para lindo.